música Mansión Les Feres. Bienvenidos a un nuevo reportaje de Semifusa TV. Hoy hablaremos de instrumento Gutang, de mano de Pepe Rosa, de Gutang Drums Instrumentos, desde Petrel, Alicante. Y nuestra sección recomienda, de mano de Jordi Merca, cómico de Yo sobreviví al EGB. Dale el play. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Pepe Rosa y soy artesano, creador de los Gutang Drum. Y vengo a hablaros para enseñaros y conozcáis un poquito más sobre estos instrumentos de percusión armónica y que además son reciclados. ¿Cómo nació el instrumento Gutang y de dónde proviene? Es curioso que sea de percusión y reciclado en los envases de propano, ¿no? Nace inspirado en otros instrumentos de percusión melódica, como por ejemplo el handpan, aunque la familia de metalófonos es muy amplia. Su nombre técnico en inglés es tongue drum o lengua tambor, porque es como si fuera un tambor y luego tiene cada lengua que está afinada en una nota musical formando una escala. Generalmente se fabrican en metal, ya puede ser aceros, hierros, dependiendo de la aleación tendrá un sonido. O, como en mi caso, utilizando envases de propano reciclados para darle una nueva vida y, bueno, colaborar con el medio ambiente. ¿Tú cómo te iniciaste en la construcción de Gutang Drums Instrumentos? Siempre me ha gustado el mundo de la música, así que cuando descubrí este tipo de instrumentos, decidí fabricar los míos propios. En 2015 comencé a investigar hasta encontrar un sonido óptimo y envolvente. Es un continuo aprendizaje, pero lo bonito de esto es darle vida al metal, crear esculturas sonoras, que cada uno sea único, para que la persona que lo tenga disfrute de su sonido y del bienestar que genera. Mi ilusión es llegar a las personas en forma de energía positiva y buenas vibraciones, para crear un vínculo personal, una comunidad donde podamos compartir esta pasión. ¿Cómo es el proceso de fabricación del instrumento? ¿Y cómo se busca el sonido tan peculiar y se afina? El primer paso es manipular los envases para eliminar todo residuo. Luego se lija y se deja en metal crudo. Hecho eso, dibujamos las notas, dónde van a ir, cómo vamos a querer colocarlas, y las cortamos para afinarlas. Esas notas, cosa cada lengua, es una nota que va a ser más grave o más aguda dependiendo del tamaño. Y ahí está el quid de la cuestión. Esa combinación de notas es lo que le va a dar el sonido armónico, es lo que le va a dar la vida al instrumento, la magia. Cuando ya tenemos eso, ya lo tenemos claro, ya lo tenemos afinado, entonces ya se lleva a pintar, se pule y se lleva a pintar. Yo en mi caso utilizo una pintura especial que es cerámica al horno, un horno especial industrial, no un horno de casa. Esa pintura lo que hace es que es muy resistente y lo protege de la oxidación y del desgaste a los Gutang. También esa pintura permite que cada persona luego se lo pueda decorar a su gusto y se lo pueda personalizar. Tengo una curiosidad. ¿Qué reacciones tiene el público cuando lo tocas? Su sonido armónico crea un ambiente de bienestar, de relajación, y hace que a la hora de tocarlo entremos en conexión con el instrumento y encontremos ese equilibrio mental. Todos son experiencias positivas y de buenas vibraciones. ¿Te han pedido hacer clases particulares? ¿Hay escuelas de música que lo enseñen? Es un instrumento muy sencillo de tocar, es muy intuitivo. No hace falta ser músico ni tener muchos conocimientos de música para poder tocarlo. Yo con cada instrumento hago un video tutorial personalizado para la persona explicándole cómo tocarlo. Aparte, tiene mi completa asistencia, tanto ya sea por videollamadas o físicamente. Lo que pasa es que ahora con todo esto de la pandemia, pues organizo talleres en la medida de lo posible
para que la gente lo pruebe y experimente con ellos. Pero ahora sí que es cierto que trabajamos más el tema online, videollamadas o clases particulares, y todo eso estoy disponible en las vías de contacto o en mi página web. Así que bueno, no me enrollo más y voy a haceros una pequeña demostración. Discos, os voy a recomendar un disco, el disco que siempre sonaba en mis cintas, siempre sonaba en mi Walkman, día tras día, aunque se acabaran las pilas, yo ponía pilas nuevas, para que siempre sonara el disco Agila de este modo. Es una locura, es poesía pura. Os recomiendo que lo pongáis, escuchéis todas las letras, leáis las letras, aquellos libritos que venían en los CDs. Es una maravilla. ¿Te ha gustado? Nos puedes seguir en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y desde ahora también puedes escuchar en nuestra lista de Spotify todos los artistas que han pasado en Semifusa TV. Hoy tenemos una sorpresa para ti. Si has llegado hasta este punto, sabrás la respuesta y puedes dejar tu comentario en YouTube. ¿Sabes de qué población es la persona entrevistada? Si lo sabes, pon tu comentario y vas a recibir los dos primeros una chapa de Semifusa TV. Ya lo sabes, hasta la próxima.